Nosotros somos Acetato Rock. Estamos aquí en Para Rock Mal. Y vámonos con esto. Mary Jane. Abre tus alas y a donar. En ambos cuerpos vamos a
Belly Game Banda. Estamos estrenando este videoclip, vayan a checarlo alguien. Bandita, seguimos aquí en Para Rock Mal. Muchas gracias por la invitación. Y vamos con esto que se llama y se titula Días con ella. Y cambié las cervezas por días con ella. Cambié mis recuerdos por noches más bellas. Cambié mis tristezas por ver las estrellas. Y en tu mirada encontrar una de ellas.
¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su programa para Rockman. Hoy tenemos en casa Denver a Acetato Rock. Primero, la pregunta aquí del millón es, ¿ustedes creen en lo paranormal? Sí, mi abuelito era una guada. Oye, antes que nada queremos hacerte un regalo. La verdad es que pensamos, no sabíamos que iban a estar las dos, pero queda pendiente. Pero que se la pongan, ¿no? Que se le ponga la playera de Acetato Rock. Acetato Rock, a seguirlos. Gracias. Bueno, ¿qué te parece si nos relatas lo que les ha sucedido? No, pues fíjate que alguna vez, de hecho hace poco, que tendrá como un año. El año pasado estuvimos en Acapulco y estuvimos como 4 días. Tuvimos una pequeña girilla por ahí. Y no te voy a mentir, la verdad es que nos la pasamos todos los días de fiesta, andábamos ahí sí, en el cotorreo. ¿No? Pero en el hotel en el que nos quedamos, pues era bastante grande, era una como tipo suite. Y sí estaban divididos pues los cuartos. Uh-huh. Para entrar al baño, pues como el típico, ¿no? El típico hotel que trae los... bueno, no sé, como que se conecta todo. Hay una parte dentro de los baños, como las películas de terror, que se abre una puertita así por debajo del... del de los lavaderos, y eso pues conecta todo todo el hotel. Pues era un hotel bastante grande, yo creo que unos 12 pisos más o menos. Sí estaba grande. Entonces pues yo estaba en el baño y ya más o menos ahí como que había escuchado unas cosillas y Estaba yo haciendo mis necesidades. Estaba ocupado. Y escuché cómo me tocaban la puertita. Pero pues ahora sí que de adentro. No, pues yo lo único que hice fue así como salirme así lo más rápido que pude. Y ya me salgo y regreso y la puerta estaba abierta. Bueno, les fui a decir a ellos. No me acuerdo si estaba Marco nada más. Es que ya fue la noche, o sea, ya era así como ya para irnos a dormir, ya como que al final de la fiesta. Creo que yo algunos de ellos ya estaban dormidos, creo que nada más estaba Marco despierto, y no sé si Isra, y regreso, y le digo, no, es que en serio, mira, y estaba la puerta abierta esta, que da así como, no, y pues se veía así bien feo. Sí, como la ventilación. Marco tuvo que ir a cerrarle porque a mí me dio miedo. Y así, o sea, en realidad, bueno, no fue así como algo que... Que fuera muy aparato, que se me apareciera algo así, ¿verdad? Pero sí, la verdad sí me dio... Hasta la peda te bajó, ¿no? Pues no. Pero sí, no, en serio, así que clarito cómo me tocaron así. Era una rejita. Pero sí estaba bastante, pues, sí como ventila, ¿no? Pues estaba así como un cuadrito. Y ya cuando regreso de Venezuela, es que en serio, no me creían. Y estaba ahí, ya cuando regresamos estaba abierta la puertita. Qué raro. Bueno, sí, ahora sí que en conjunto, sí. Pues preséntenle a la banda su siguiente tema, chicos. Libertad de vagar. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
aplausos para la policía de la Ciudad de México y Estado de México. Seguimos en Pararrock Mad. Buenas, señores, pues continuamos aquí con Acetato. Chicos, cuéntenos cuál va a ser su siguiente relato, quién va a ser el acorporado. Quedé medio traumado, pero lo único que me quedó fue encomendarme aquí a... Gracias a Dios, tenemos a Dios. Siempre tenemos a Dios cerca. Jesucristo es un rey, fue lo único que me quedó así. Bueno, no, una vez estaba como, bueno, en mi cuarto, como acomodé, pues ahí mis cosas, estaba la cama como, yo estaba acostado y de frente veía mi closet. Entonces, pues, llegó un momento en el que empecé como a escuchar ruiditos, ¿no? Me estaba quedando dormido y, pues, de repente escuché, pues, como un ruido. Y me desperté, pues, paró el ruido. Traté de volver a dormir y volví a escuchar el ruido. Entonces, ahora sí ya despierto, empecé a escuchar como los ruiditos en el closet. Lo cagado es que, pues, el closet estaba abierto, la mitad estaba abierta. Y yo estaba de frente y, pues, no se veía nada, ¿no? Entonces, pues, sí, empecé a paniquear hasta que empecé a escuchar. Pues ya, cada vez escuchaba el ruido más fuerte y la verdad, pues, no supe ni qué chingados, yo nada más corrí de ahí, pero... A lo mejor era una ratilla por ahí. Una ratita por ahí. Eso que yo quise, ¿no? Yo quise hacer eso. Explicación lógica. Sí, no, yo dije, pues va a ser una rata o algo así. Pues agarré un bat que tengo por ahí y empecé como a pegarla así sin ver qué chingues o madre o lo que sea. Pues no salió nada. A lo mejor me chingué a la rata, ¿no? Ahí sigue la rata en mi closet. En alguna ocasión también, antes, bueno, hace muchos años en el cuarto de Isra, donde tenía su bataca, donde empezaba a ensayar, sí, también en alguna ocasión se escuchaba así como que el golpecito, ¿sí?, del platillo, pero sí, siempre buscas darle una explicación lógica, ¿no? Claro. Nunca investigamos y pues, mucho menos nos paramos a investigar así en ese momento, ¿no? Pero sí se llegaba a escuchar así como el... Es que todavía no tocaba. Y que decía, Dios, bueno, ¿qué puedes decir? No había, o sea, nadie ahí. No había nadie, o sea, no había nadie. Una rata tocando. O sea, ábreme, por favor. Yo tuve una situación así parecida. Yo estaba dormido y escuchaba que la puerta de la entrada la querían abrir. Sí. Sí. Era dos hojas. Ese era ratero. Ajá, sí, eso lo pensé. Un ratero y está. Se agarré, tenía una cadena en mi cuarto y me acerqué a la puerta. Y así, en el momento de agarrar la puerta, dije, pues ni modo, o sea, lo que salga. Abro y veo a mi perro. Era un Rottweiler, se llama Marley. Acostado, recargado en la puerta, rascándose la oreja. Comiéndose. No, no manches, me sacó. Me pasó un susto, pero no estaba ocupado. ¿Qué pasó, Marco? ¿Por qué interrumpes? Es que no me abrías. Oye, si no, yo tengo una pregunta para ti. ¿Recuerdas que hace mucho tiempo, porque ustedes no saben, chicos, pero... aquí hay ex integrantes de Crata, pero ¿te acuerdas que hace tiempo, cuando me parece que fue un video o un ensayo en tu casa, recuerdas que había un diablito que llevaban un cierto, diablito? Es cierto. ¿Qué pasó con ese diablo? ¿Qué, después de sinceros, no se enoja? Mi mamá es muy de la iglesia. Y si no, yo lo guardé pues como recuerdo, pues fue un regalo que pues me dio, que era el buen Neuras. Ajá. Pero en una de esas que me descuidé, pues mi mamá por ahí lo... Se deshizo de él, ¿verdad? Creo que así, ¿cómo va a tener el diablo aquí? En el tiempo que lo tuviste en tu casa, no hubo manifestaciones, no, no te espantaba. No, para nada. ¿No? Digo que al contrario, pues, como lo vio de buena fe. Platicaban en buena onda. Sí. Éramos cuates. Pero la verdad es que no. Un destino fatal para el diablo. Qué chido, chicos. Pues acompáñenos rápidamente a eso que es nuestra cápsula Monstruo del Gabinete. Vamos y regresamos. Hey, ¿qué onda, Repi amigos? Soy Jane Murphy y en esta cápsula hablaremos sobre Richard Choque, un asesino y violador serial boliviano, quien habría obtenido libertad condicional en 2019. Tras ello, Richard crearía una cuenta de Facebook falsa en la que se dedicaría a contactar mujeres completamente vulnerables, ya que eran mujeres con problemas económicos y problemas familiares. Ya una vez que las situaba en el lugar donde estaban, las obligaba a grabar videos en donde ellas pues aceptaban tener narcóticos ilegales en su poder. Por lo tanto, esos videos los ocupaba como extorsión para poder obligarlas a darle grandes cantidades de dinero o relaciones sexuales a cambio. Tras esto, en 2022 volvió a ser detenido por posesión de arma de fuego y trata de personas. Esto fue Los Monstruos del Gabinete, nos estamos viendo hasta la próxima.
Pues bueno, continuamos aquí en el set. Chicos, platíquenos su siguiente relato, por favor. Una vez en el campamento. No, yo tengo nada más chido. Pero pues, mi primaria era un panteón. Creo que todas las primarias eran en una ocasión, pues nos hemos cambiado en varias ocasiones de locación para ensayar. Uh-huh. Y en una ocasión pues nos fuimos a ensayar a mi casa. Entonces pues, no tiene mucho que yo construí pues un departamento y pues todavía no lo acabábamos y pues dijimos pues ahí. Entonces pues dejaban todas sus cosas. Entonces el Isra pues siempre dejaba su bataca armada, pero pues le ponía una manta encima. Y de esa sí fue neta, ¿eh? Así nos mamada. Estaba. O sea, que me sí, estaba ahí con mi chica. Ya lo descubrió, con mi chica estábamos viendo unas películas en buena onda y echando unas chelas. Netflix. Te lo juro así, pero en un momento así en el que ella me dijo, voy al baño, y le dije, pues va, yo voy por algo al refri, ¿no? Yo pensé no, espérate, cuando. Yo te acompaño, mi amor. Cuando fue ese inter, así que los dos nos levantamos, que le pegan al platillo de la bataca del Israel. No, creo. Neta, así, sin mamada. Y pues luego nos quedamos así. Pues no, pues nada, no había nada, pues ya me asomé y pues absolutamente nadie, ¿no? Y pues sí estuvo fuerte. Pero el techo era de lámina. No, ya eso, ya está bien terminado todo, pues ya es losa, todo sí. Nada más que pues quién sabe qué a qué rayos se deba que sí estuvo. Por ejemplo, cuando son así guitarras o pues sí de madera, algo que llega a crujir, pues. Tiene un poquito más de lógica, ¿no? Sí. No, pero se hace cuenta que fue él. O sea, se hace cuenta como si hubiese sido él. O sea, tú conoces siempre a tus compañeros de banda, ¿no? Y pues tú conoces sus... Yo creo que ya varios hemos tocado con varios bateristas y con varios guitarristas, pues igual, ¿no? ¿Así le pegaba como él? El A de saber también, pues, cómo suenan diferentes guitarristas, ¿no? Es la energía que dejó ahí bien negativo. ¿Quién sabe? Pero así como si hubiese sido él. Suena lógico. Sí, es un viaje extraño. Sí, es un disco interestelar. Era él avisando así que no sacaran ese próximo sencillo. Por ahí. Y pues ya, nada más. Chicos, pues presenten su último tema musical. Vamos con esto, banda, que es el himno de acetato rock para todos ustedes. Caguaman Roll. Me despierto abrazado una caguama, bien crudo y desvelado por el desmadre de ayer. La boca me sabe a cenicero y la cabeza está a punto de estallar. Y unas chelas me chingué. Me corrieron unos toques. Creo que estaba mejor que me. Me había prometido no volverme a tragar, pero las chelas y toquines nunca se van a acabar. Me había prometido no volverme a tragar, pero las chelas y toquines nunca se van a acabar. Rock and roll es que quieres ir a bailar. Te tomas dos, tres programas y terminas hasta atrás. Ahora busco a mi mamita pa' podérmela curar. Que me invite, no te quita, por lo menos un mezcal. Te había prometido no volverme a embriagar, pero las chelas y toquines nunca se van a acabar. Te había prometido.
temblando, agonizando, llegué con el neura y una caguama me pudiera invitar. Llegó el primer trago y se me aclara la vista. Por fin este tormento se va a terminar. Me había prometido no volverme a embriagar, pero las chelas y toquines nunca se van a acabar. Me había prometido no volverme a embriagar, pero las chelas y toquines nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar, nunca se van a acabar, nunca se van a acabar. Bueno, pues continuamos aquí con Acetato. Chicos, compártanos sus redes sociales para que la banda en casita los apoye. Claro que sí, pues muchas gracias antes que nada por la invitación una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Denver. Y bueno, estamos en todas las plataformas, tanto digitales y en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, para los más chavorrucos, como nuestro tema que viene en el nuevo disco de Acetato Rock, chavorruco. Estamos también en MySpace, en Hi-Fi, por ahí tenemos algunas colaboraciones también en OnlyFans y en YouPorn, si gustan ahí buscarlos. Entonces, Xvideos. Sale mal, póngale. Nuestro disco, acá en el horno, se encuentra en Spotify, en todas las plataformas digitales, chéquenlo, va muy chido, para que lo escuchen. Pues ya saben, chavos, a apoyar el género del rock y a esta banda que viene bien potente. Les damos las gracias de antemano por haber asistido y pues yo de mi parte les deseo mucho éxito y larga vida al rock. Vámonos a nuestra exploración, pero no sin antes decirles que no olviden suscribirse al canal de Discos Denver, darle manita arriba, compartir y dejar sus comentarios. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, pescado. Cuando la oscura noche te alcance, no corras, no grites, no hay escapatoria. No vayan para allá, pequeños, está la anciana extraña que dicen que come niños. Decían en broma los habitantes del pueblo en San Antonio de los Remedios, en el Estado de México, refiriéndose a una viejecita de piel clara y extrema delgadez. Decían, sin saber su historia, Arcadia. Aquella mujer decrépita postrada en una mecedora es protagonista de una tétrica historia que relata en carne viva su rostro totalmente desfigurado. ¿Cómo dan lata mis padres, caramba? No me dejan ir al baile del pueblo hasta que termine el maldito aseo de toda la casa. Palabras que se escuchaban de la boca de la mujer en sus días de juventud, cuando la rebeldía enmarcaba sus pasos. Ya cállate, Arcadia, te va a llevar el diablo si sigues faltando a tus padres. Ya viste lo que le pasó al tío Juvenal cuando le gritó a la abuela, le advertían, cada que levantaba la voz a sus padres sin temor alguno. El pueblo estaba por celebrar sus fiestas patronales el 15 de junio. Se acercaba la algarabía, pregonaba en sus jóvenes y Arcadia no era la excepción. Este sí no me lo pierdo, digan lo que digan, solo se vive una vez y punto, decía aquella muchachita mientras doblaba un vestido que era especial para ella y no dudaba en utilizarlo en esa noche tan especial. Las ventanas de su habitación comenzaron a tronar y un leve lamento se escuchaba en el aire al compás de la lluvia. Ahora, ¿a dónde vas? ¿Ya acabaste siquiera de hacer el quehacer? Le decía su madre al terminar e intentar detenerla. Quítate, mamá,
Nunca me dejan hacer nada. No siempre voy a ser joven y hermosa, dijo la señorita, cuando de un empujón tiró a su madre aventándola contra una mesa. En la explanada del pueblo se comenzó a celebrar la fiesta. Un joven muy apuesto se acercó a saludar a Arcadia e invitarla a bailar. ¡Qué guapa luce usted! Permítame bailar con usted, bella dama, decía aquel varón de cabello negro y piel blanca, un varón que jamás habían visto pasear por el pueblo. La noche comenzó a hacerse más oscura, la música dejó de sonar y las manos del joven se convirtieron en garras, y aquel apuesto rostro se tornó macabro. Te lo advirtieron tantas veces, Arcadia. Tus padres solo querían tu seguridad y tu rebeldía nubló tus pensamientos. Escuchó a aquella mujer en su oído cuando su cuerpo comenzaba a ser atado a las vías del tren. Un fierro que estaba desprendido de un riel atravesó su rostro, deformando por completo su nariz y boca. Arcadia, desde aquella noche, quedó postrada en una silla sin poder hablar, caminar o moverse siquiera. Las advertencias de aquellos viejos parientes se hicieron realidad. El señor del mal la hizo pagar el faltar a su madre, y desde entonces la anciana de la mecedora espera calmante la muerte para descansar en paz. Ha 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 ha!